Luis Ernesto Franco está teniendo uno de los momentos más difíciles en toda su vida. Luego de estar varios días alejado de las redes sociales, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para dar una muy triste y lamentable noticia. Él realizó una publicación para poder despedirse de su papá, quien recientemente perdió la vida. Con un pequeño álbum de fotos con el que le rindió homenaje, el actor fue el primer encargado en dar a conocer esta noticia, escribiendo un lindo mensaje en el cual enalteció la gran personalidad que tenía su papá. Con sus propias palabras, Luis Ernesto Franco mencionó: "Contigo la vida nunca fue aburrida. Con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste, era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto, papi. Que tu luz siga iluminando donde ahora estás. Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre. Con defectos y virtudes, pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido. Un padre muy fácil de amar". El actor de 37 años acompañó estas hermosas palabras con una serie de fotografías donde nos demuestra y nos comparte diferentes etapas de su vida. En estas, él está acompañado de su papá, quien definitivamente le deja un gran vacío en su vida. Para terminar con su mensaje, el actor escribió: "Mi Teach, mi guerrero de la vida, mi padre bello, solo cambiaste de dirección. Pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto, así te voy a recordar, siempre con esa sonrisa, con esa alegría y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre". Estas hermosas palabras del actor provocaron que muchísimos fanáticos y amigos del medio artístico le mandaran sus más sentidas condolencias, compartiendo cientos y cientos de mensajes de apoyo. Uno de los primeros en compartir esta publicación fue Marcus Ornelas, quien escribió: "Te mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño, hermano". Por otra parte, Ariadne Díaz también escribió: "Un abrazo con mucho cariño, güerito, para ti y para tu familia". Raúl Méndez, con sus propias palabras, también escribió: "Tu papá, cuando era el gerente de tu restaurante, me dijo, el día que nos vayamos, que sea con la panza contenta. Él está feliz, en paz, ahora, mijo lindo. Te abrazo muy, muy fuerte". Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que le dedicó la también actriz y su ex esposa Marimar Vega. Además de poner un emoji en forma de corazón, ella mencionó: "Siempre estará cerquita de ti. Con esa sonrisota, te abrazo fuerte, güero". La actriz Marimar Vega y Luis Ernesto Franco estuvieron casados desde el 2015 hasta el año 2018, año en el cual anunciaron su separación, asegurando que fue por mutuo acuerdo. Este no es el primer divorcio que se lleva a cabo en la vida de Luis Ernesto. Hace poco el actor le platicó a Mara Patricia Castañeda que cuando era muy joven, sus papás se divorciaron. Él se había quedado con su papá y a los 11 años se reencontró con su madre. Él no tenía una fotografía con ambos, por lo que para su cumpleaños número 35, ambos le escribieron que qué quería de regalo. El actor les contestó que quería que comieran juntos y que se tomaran una fotografía los tres. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. No te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.